Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las informaciones de últimos momentos. Xi Jinping pide a Biden que dialogue con Rusia para resolver las causas del conflicto en Ucrania. El presidente chino demanda al estadounidense que esas conversaciones incluyan a la OTAN. Washington habla de graves consecuencias si Pekín ayuda a Moscú. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. La OTAN y Estados Unidos deberían mantener conversaciones con Rusia para resolver las causas del conflicto en Ucrania, ha indicado el presidente chino Xi Jinping a su homólogo estadounidense John Biden en la reunión telemática de casi dos horas que ambos han celebrado este viernes para tratar sobre la invasión. La esperadísima llamada, precedida por la tensión después de que Washington adelantara que Biden advirtiera a su homólogo contra cualquier tentación de ayudar a Rusia en el conflicto en Ucrania, tuvo un carácter constructivo y sincero. Según el comunicado chino de la reunión, distribuido por la agencia de noticias, el encuentro de casi dos horas comenzó a las 14, hora peninsular española, y concluyó a las 15. Washington no ha ofrecido aún su versión sobre el contenido de la llamada. La crisis en Ucrania se ha deteriorado hasta un punto de que no nos gusta ver, declaró Xi Jinping, que consideró que las prioridades inmediatas para atajar el conflicto deben ser la continuación del diálogo y las negociaciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también. Evitar víctimas civiles, prevenir crisis humanitarias y poner fin al conflicto lo antes posible. Según la versión china de la reunión, el presidente chino utilizó la palabra conflicto, que su gobierno ha evitado, al igual que el término invasión para referirse a la arremetida rusa contra Ucrania. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Reconozco la presencia del representante del Estado agresor presente aquí, ocupando el asiento permanente de la Unión Soviética. Quisiera empezar con una cita. Las operaciones se están desarrollando con éxito y de plena conformidad con los planes previamente aprobados. Fin de la cita. Eso es lo que dijo Putin ayer, tres semanas después de que se produjera la invasión por parte de Rusia de Ucrania, una invasión no provocada e injustificada. A lo largo de estas semanas, la comunidad internacional ha tenido que planteársele pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Federación de Rusia ha decidido reproducir el Tercer Reich nazi atacando a un estado vecino pacífico, sumiendo a la región entera en una guerra? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el plan? Ayer obtuvimos respuesta. Matar a niños ucranios. Hasta la fecha, 108 almas inocentes. Y cito de nuevo, éxito en plena conformidad con los planes aprobados previamente. Eso es lo que dijo Putin. Los niños son diana deliberada de los ataques. Lo vimos en el bombardeo de ayer del teatro de Mariupol, cobijo de cientos de residentes locales, en su gran mayoría niñas y niños. Y pese a haber signos con la palabra niños en la carretera a ambos lados del edificio, claramente visibles, una bomba aérea fue lanzada por los pilotos rusos. El edificio resultó gravemente dañado, pero afortunadamente el refugio permaneció intacto. No se convirtió en una tumba masiva, sino como había tal vez previsto Putin. Por supuesto, el plan de Putin no se limita únicamente a asesinar a niños. Los ucranianos civiles, los ciudadanos extranjeros también están amenazados. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos registra 726 casos confirmados de asesinatos de civiles, pero cree que las cifras reales son mayores. Lo son, efectivamente. Apenas ayer, en la ciudad de Chernihiv, 53 civiles perdieron la vida por bombas rusas. El mismo día, en Merefa, en la región de Kharkov, 21 personas perdieron la vida por los bombardeos rusos que destruyeron la escuela local y otros edificios.
otras viviendas. El plan también es destruir completamente ciudades ucranias, Kharkov, Sumy, Volnovakha, Aktirka, Izium y Mariupol, que es una herida para Ucrania, para todo el mundo, y una vergüenza eterna para Rusia. Se calcula que hay 2.400 víctimas confirmadas entre la población civil. El 90% de la infraestructura de la ciudad se ha destruido. Las tropas rusas se hicieron con uno de los hospitales en los que había 400 civiles y utilizaron el edificio como un bastión militar, ocultando a los civiles y usándolos de escudo militar. Cito: el sufrimiento de Mariupol no debe convertirse en el futuro de Ucrania. Fin de la cita. Eso es lo que dijo Peter Maurer, el presidente del CICR, que se halla ahora en Ucrania. El plan de Putin es violar los acuerdos de cese al fuego y de paso seguro para la población civil fuera de los territorios ocupados. Temporalmente. Ayer las tropas rusas atacaron un convoy de vehículos civiles que se desplazaban desde Mariupol a Zaporizhia. 5 personas perdieron la vida y muchos eran niños. Y el plan es, insisto, atemorizar a los residentes locales que permanecen en los territorios que están en manos de las tropas rusas. Pequeños pueblos donde los soldados rusos se quedan. Esos son los que sufren más. Los rusos atacan las casas, echan a las personas a las calles, se roban su comida. Hay informes de testigos que dan cuenta de torturas, secuestros de oficiales locales e incluso asesinatos extrajudiciales en los territorios ocupados. A obligar a los ucranios a abandonar sus hogares como refugiados. Eso también es parte de este plan al estilo de Barbarossa. Cerca de 3,2 millones de refugiados han abandonado Ucrania hasta ahora. En el contexto de una situación humanitaria cada vez más grave, Rusia tiene el valor de presentar un proyecto de resolución humanitaria al Consejo de Seguridad. Un llamado de un asesinato en serie, a los miembros de Naciones Unidas a que copatrocinen esta hipocresía. Es inaceptable. A lo mejor les gustaría pensárselo dos veces antes de mancharse las manos con la sangre de niños y adultos ejecutados por los militares rusos en Ucrania. Y quisiera en ese sentido citar a San Patricio, que decía: nunca confía en un perro para vigilar tu comida. Al mismo tiempo, no cabe la menor duda, actuar en el frente humanitario en las Naciones Unidas es una necesidad urgente, y aliento a todas las naciones responsables a que respalden los esfuerzos de la Asamblea General en esa dirección. También quiero animar a todos a que se sumen al grupo de amigos para la rendición de cuentas después de la agresión contra Ucrania, un grupo fundado por Albania, Colombia, Dinamarca, las Islas Marshall. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.